Creo que por desgracia todavía es muy necesario seguir luchando a nivel individual y colectivo por la igualdad, el respeto y el reconocimiento. Para muchos hombres es cómodo que la mujer se encargue de las tareas domésticas y ahí está una parte importante de la resistencia al cambio. Pero pienso que las sociedades avanzadas como la nuestra serán cada vez más igualitarias. Porque antes la mujer podía elegir si quería trabajar, ahora ya no. Sabe que necesita independencia económica porque un marido puede no ser para siempre y porque se suelen necesitar dos sueldos para pagar un alquiler.